Hi guys, can you hear me? Yes. All right, very good. Hi, how are you? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Hi, teacher. How was everybody's weekend? Excellent. All right, guys, regálenme un segundito. Ya regreso. Deme un segundo. All right, guys, sorry and thank you. All right, so, vamos a ver. Oh, this is the last week, ¿verdad? Yes, ¿cómo van con Yes, la it is. plataforma? ¿Van avanzando? Finish it. You finished everything. María Julia, ¿cómo va con la plataforma? ¿Todo bien? Fíjese que todo bien, teacher, nada más que... Mira que hay una, es una pregunta y uno tiene que hacer la respuesta, pero ya se la puse como es, pero no siempre me da eso. Ah, ok. All right. ¿Y cuál ejercicio es? Es el último examen, es del último examen, teacher. Wow, ya está en el último examen, María Julia, excelente. All right. Es el examen final y ¿cuál ejercicio? ¿Se recuerda? A, B, C. Fíjese que no me acuerdo, pero es el último examen que está en la plataforma que tiene seis. Son respuestas y uno tiene que hacer la pregunta. Entonces, ya le puse y siempre me sale mala. Ok, all right. Tal vez la puede revisar bien cuál es después y vemos por qué. Ya le puso mayúscula, le puso signo de pregunta, si lleva punto, todo eso ya. Revisó. Y... Sí, siempre me sale mal. All right. Okay. Es de ver cuál sería entonces. Oye. All right, guys. Very good. So, as I said, this is the last week. Mire que ya se fueron 3 semanas. Súper rápido. Y esta ya es la última. All right. Nos vemos nada más 4 days. And you finished level one. All right. A basic one. Okay. ¿Quién me cuenta qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver hoy? What time is here? ¿Cuál? ¿Iris, Regina? The what time is it? Is here? What time? De verdad. The time? Segura. ¿Está usted súper segura? Yeah. Never five. No, seguimos todavía en la 4. La semana pasada empezamos la 4 con lo de la ropa. Luego los colors. De cosa va. No. De cosa. Hasta donde yo me quedé con ustedes, vimos, a ver, era el 4.0, era. Los colores fue lo ropa, último. 4.1, exacto. Los colores, fue lo último, muy bien. Ese era el 4.2, 4.3, es el video de los colores. Very good. Luego seguí el ejercicio, luego el 4.5, que es donde vamos ahora, son los otros possessives. Ahí estamos hoy. All right, possessives. ¿Se recuerda que bien al inicio, creo que fue la primera clase, we talked about possessive adjectives? Y en ese momento yo les dije que solo íbamos a ver tres. En ese momento, my, your, a mi cuatro, my, your, his, and her. ¿Se recuerdan de eso? Yes, no. Hoy como es lunes están calladas y callados. ¿Qué les pasa? No puede ser. All right. Entonces, hoy nos toca ver el resto. Ok. Yo creo que se los escribí en su momento, pero igual se los voy a poner ahorita. A ver.
Estos son los que ya vimos. My, your, his, her. Esos son los que ya vimos. Ahora nos toca ver our. Ahí también vimos el its. ¿Se recuerdan si vimos el its la vez pasada o ese no lo vimos? Sí lo vimos, yes, pero no nos enfocamos mucho. Exacto. Ok, entonces hoy vamos a ver el its, el our y el their. Perdón, el their. All right. Estos tres últimos son los que vamos a ver ahora, porque son todos los possessive adjectives que tenemos que ver. My, your, his, her, it's, our, y their. All right. Ahora, el my, ya sabemos que es for me. My name is Jessica. My computer is gray. All right. Your, cuando hablo de usted, que es su cuaderno, su clase, su maestra, sus lentes, es your. All right. Luego hablo de his. Ya dijimos la vez pasada que nos corresponde a quién. Él. Ah, de él. His. Su de él. ¿Y her sería? Ella. De ella. Su de ella. Very nice. Luego tenemos it's, our, y their. El it, solo se los voy a poner diferente. No sé si ya los copiaron los que están aquí. ¿Lo puedo mover? Voy a borrar y voy a volver a escribir otra cosa. All right. Entonces, yo tengo el subject it y su posesivo que le corresponde es its. Tengo we y el adjetivo posesivo que le corresponde es our, y tengo they y el adjetivo posesivo que le corresponde es their. All right? Yes? Entonces, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, voy a decir our English class is every day. ¿Ok? ¿Cuándo es nuestra clase de inglés? Nuestra clase de inglés es todos los everyone. Todos los días. Todos los días. Our English class, no puse. Our English class is every day. All right? Esa es nuestra clase de inglés. O nuestro profesor. Acuérdense que igual, así como yo les decía la vez pasada, en los adjetivos, no tiene ni género ni número, estos possessive adjectives tampoco. They don't have gender and they don't have number. All right, so we have our English classes every day. Okay? Then we have, permítame, deme un segundito. Okay. Luego tenemos, ya voy a hablar del it. Lo que pasa es que el it es un poquito más, a veces, complicado de entender. Their. Yo puedo decir, their house is very big. All right? Their house is very big. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? De ellos. De ellos. De ellos. Their house is very big. De ellos. Su casa es muy grande. ¿Su de quién? No es de él. No es de ella. Es su de ellos o ellas. No sé. Si yo solo estuviese hablando de Iris Rosario y Azalia, yo digo their house. Su de ellas. Pero si yo estoy hablando con Walter y Ricardo, es su de ellos. Entonces, por eso digo, acuérdense que los adjectives no tienen ni género ni número. All right? Their house is very big. Ahora, como it es para un, es pronombre para cosa o animal en singular, el its también es su de eso, de esa cosa, de ese animal. Por ejemplo, yo digo, si estoy hablando de un perro, digo su cola is long. ¿Su cola de quién? No es de él, no es de ella, no es de ellos, es su de eso, del perrito o de la perrita. All right, its tail is long. Si se fija en its, en ese ejemplo que está ahí, its no lleva apóstrofe porque yo no estoy diciendo it is long. Una cosa es decir it is long y otra cosa es decir es its tail is long. All right, su cola. Si yo pienso en el estuche de mi celular, yo digo, its case is red. Okay, its case
is red. ¿Por qué? Porque su estuche del qué, de mi celular o del celular, it's red. All right, entonces ese it's lo vamos a usar así, sin ningún apóstrofe, porque si usted le pone apóstrofe, lo que está diciendo es it is. Y yo no estoy diciendo it is, estoy diciendo its case is red. Que se oye igual, sí se escucha igual. All right, solo que la diferencia es que aquel lleva apóstrofe y este no lleva apóstrofe. All right, preguntas. It's solo se significa eso o esa. ¿Cuál, perdón? It or its. It's. Su de esa cosa o animal. Ok, gracias. All right, yes. A ver, Walter, tell me. Dígame, Walter. Si estamos hablando de las colas de varios perros, se convertiría en their. Así es. Exacto, okay. Walter. Porque it okay. solo es uno. All right. Y el its le corresponde a su de ese uno. Pero si ya son varios perritos, usted dice their tails are long. Y todo lo pone plural. ¿Cierto? Si se fija en ese ejemplo de la cola, dice its tail is only one. All right. Si yo ya tengo varios perritos, entonces yo digo their tails o perritas. Their tails are long. ¿Sí me entienden la diferencia? Yes? All right. A ver, voy a pasar asistencia ahorita. Creo que están copiando. ¿Están copiando o puedo dejar de compartir? ¿Hola? Yo ya terminé. Ok. All right, ok. Veamos entonces. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Presente. Very nice. Oh, happy Valentine's Day, by the way. All right, very good. A ver, Ana Emperatriz Mos Vides. Gracias, igual. Thank you, Rosa. Ana, ¿no está Anita? Ella escribió que no iba a poder estar porque no estaba okay. en su casa. Ok. Claudia Figenia Montes de Díaz. ¿Dónde está Claudita? Ahí está Claudita. Ya la había extrañado, Claudia. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. No. Ay, no, Giovanni sí está Ever. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Ok. Juan Rafael Esquina Aguilar. Presente. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Presente, teacher. Kevin, no sé si me puede cambiar el nombre, Kevin, en lugar de Galaxy, se pone su nombre o si no, lo cambio yo, no se preocupe. A ver, thank you. Marcela okay, María, gracias. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Very good. Reina Edith Ramírez de González. Present. Thank you, very nice. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Creo que él escribió también. Exacto, sí. Gracias, que estaba indispuesto, dijo. Rosa María Granados Esquivel. Present. Thank you. Ruth Saraí Gómez Ayala. Thank you. Okay. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bujorques. Present. All right. Ah, okay. Thank you. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Thank you.
Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Thank you, Tania. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you. And we have Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right. No, hay varios que no están ahora. 2, 4, 6, 7. All right. Acuérdense que esta es la última semana. Trate de estar. All right. Yo sé que de repente surgen cosas, pero es importante que estén por acá. All right. Very good, guys. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Sin más, voy a decir más explicación. Quiero que se vayan, nos vamos a ir a los grupos y quiero que me hagan una oración con their, una oración con our y una oración con its. Pero quiero que al hacerlas no me vayan a usar ninguna herramienta aparte que su otro compañera o compañero, ¿verdad? O sea, que quiere decir que no se pongan en Google, ni en traductor, ni en nada. All right? Trate de hacerla usted solita con su compañero y compañera nada más. All right? Yes? Una con our, otra con their y otra con its. Recuerde que para que estas oraciones le salgan súper bien, usted tiene que poner algo que esas personas poseen. Si usted pone nada más our beautiful, beautiful no se puede poseer. Si yo digo our house is beautiful, sí, porque yo nosotros poseemos ¿qué? La casa, ¿verdad? Entonces siempre recuerde que estamos, que me pertenece, que estoy poseyendo o que poseo yo ahorita, all right, en esa oración. Va a ser la primera práctica. Luego regresamos y vemos plataforma. Let's go, guys. Vamos a ver. Vamos a abrir 7 grupos. All right, let's go, guys. Les voy a dar unos 4 minutitos nada más. Así es que haciendo esas oraciones together, vamos.
Hola, Claudia. Did you finish, Maria Julia? No. No? No. Oh, no, that's okay. No, es que me quedé ahí esperando, ¿verdad? Que no me aparecían las otras y hace poquito apareció. Quiero ver quién era la que estaba, ya no me acuerdo, pero ya le voy a decir. All right, okay, veamos. Azalia, regáleme, tell me one of your sentences, Azalia, please. One, teacher.
Okay. Their cars are new. Excellent. All right. A ver la de ours. Siga, siga. Our eyes beautiful. Our eyes. ¿Y el verbo to be dónde lo puso, Azalia? Dijimos our eyes are beautiful. Ah, y se lo escucha más lindo. All right. ¿Y lo con el okay. it's? El it's, teníamos una duda ahí, pero escribimos otra. Luego le explico la otra. It's pain is small. It's qué, perdone? Pain, de pintura. O oh, it's paint is small. Okay, all right, that makes sense, sí. Uh-huh. Y teníamos la otra de it's. Queríamos referirnos a un gato negro, pero no sabíamos cómo hacer. Sí, entonces le escribimos its hair is black. Okay, perfecto. Está bien. Yeah, okay, it's super bien. Excellent, nice, very good. A ver, Silvia no estuvo con el mismo grupo de Azalia, ¿no? Okay, very good. Entonces veamos las oraciones. Lo que no quiero es repetir grupo. All right, very good. Ajá, Silvia. Okay, pusimos la primera. Your university is... Aquí tengo una duda porque cerca no sé cómo se escribe. Ah, near. N-E-A-R. Okay. Ajá. Home. Okay. Y la siguiente decimos, the car is very small. Yes. Y la última, its cell phone is beautiful. It's qué, perdone? Cell phone. Oh, it's cell phone. Ajá. ¿Y de quién es el cell phone? ¿Su de quién? ¿De mi compañera? No, porque ella no es cosa. Yo puedo poner her cell phone is beautiful. Ese sí. Porque me refiero a su de ella. Pero acuérdese que it's es su de esto. De una cosa o un animal. Es que teníamos esa duda. Ajá. Ah, okay. All right. Esas tendríamos que cambiarla. O sea, estructuralmente está bien, Silvia. Uh-huh. Lo que no está bien es por significado. Porque yo a una persona no le voy a decir it's cell phone. Ah, okay. Uh-huh. Very nice. Okay. A ver, Reina Edith, no sé si estuvo en otro grupo. Sí. Okay. A ver sus oraciones. Yo puse our family is very big. Nice. Ajá. Nice. Y its book is white. ¿Y de quién es el libro? La otra no la hice. A ver, cuando dice its book is white, ¿de quién es el libro? ¿Quién estuvo con Reina? It's he. A ver, ¿quién más estuvo con Reinita? The teacher. A ver, Giovanni. Dígame la de it. Bueno, en mi caso sería its cable is black. Giovanni. A ver. Sí, en el caso de its cable is black, sí, porque es el cable de qué, de la computadora, de la tele, de la cocina, de la refri, del microondas, de cualquier cosa, en objetos. Sí, eso está bien. All right, escuchemos las its nada más. Iris Rosario. Tell me your it. Hay un micrófono que hace un poco de interferencia. Okay. Si me ayudan con eso. Ajá. Iris Rosario. Okay. His wallet is black. ¿Y de quién es la billetera? Bueno. ¿De ella? No puede. Porque ella no es una cosa ni un animal. Okay. Tiene que ser... O sea, cuando decimos, yo puedo decir her wallet is white or his wallet is white, ahí sí. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, nombrar algo que no sabemos, está aquí, digamos, pensamos en un objeto, pero no sabemos a quién le pertenece, si
de las dos chicas o tres chicas que están, ¿cómo se formaría? ¿Y quiere decir su billetera es blanca? Ajá, o su billetera es negra, algo así, como es un objeto, aunque es de ella, pero no es sí, a ella que me quiero referir. Exacto, lo que pasa es que ahí tenemos que en ver la diferencia. Una cosa es decir, hablar del objeto y otra cosa es de hablar de a quién le pertenece ese objeto. ¿Sí? Okay. Ahora, yo puedo decir, eso es de ella. Esa uh-huh. cosa que está ahí, esa pared, ese cartón, lo que sea, ¿verdad? Pero digo uh-huh. her, pero es de ella. Entonces, okay. Cuando decimos su cartera, tendría que ser her wallet. All right. Diferente es la de Giovanni, porque decía, it's cable, es black, ¿verdad? El cable, usted sabe que cable no es una persona. Uh-huh, uh-huh. All right. Y le va a el cable, lo más probable es que no le puede pertenecer. O sea, no sé si me entienden, el cable le pertenece a la máquina, ¿verdad? Entonces, teacher, quiere decir que cuando es un objeto que no me pertenece ni a ella ni a mí, entonces sí puedo formarla así como la que hizo Giovanni, porque es de una cosa. Sí, mientras el cable le pertenezca a una cosa, sí, porque puede ser también que yo diga su cable es negro, ¿el de quién? De Susana, porque ella compró un cable, ¿sí me entiende? Ajá. Lo que tenemos que entender es que a quién le pertenece ese cable, a la computadora. Ah, pues sí puedo decir its cable is black. Ah, si le okay. pertenece a Rosa, no puedo decir its cable is black porque Rosa no es una cosa. Digo her cable is black. ¿Sí? Teacher, pero por ejemplo, si hablamos de una cartera, como lo que estaba hablando Iris Rosario. Sí. Pero si la cartera la vemos en una vitrina, ahí sí podemos formar la oración con its. Lo que pasa es que si está en una vitrina no le pertenece a nadie. Ahí sí podemos ponerle. No, porque no le pertenece, o sea. ¿Cómo hacemos? O sea, es que yo cuando usted ve en una vitrina una billetera, usted dice the wallet is beautiful. Esa cartera es bonita, pero no le pertenece a nadie, nadie la ha comprado. Es cierto, ¿verdad? Pero para como qué oraciones se pueden hacer con it, pues es que ahí está. Si sí, no, yo sé, yo ya sabía yo, ese it nos cuesta un poquito. A ver, Tania, tiene una pregunta, creo. Sí, entonces el it es para animales y para, como para qué clase de cosas, porque como nosotros, yo estaba en un grupo de Iris Rosario, entonces le poníamos it, ¿cuál es? It's negra, porque no... Es eso, ¿verdad? Pero sí. Entonces usted dice que como le pertenece a alguien, entonces ¿para qué cosas se puede utilizar? Porque sí está un poquito confuso. Sí, yo sé. Lo que pasa es que cuando, vaya, tenemos que entender que vamos a decir it's cuando le pertenezca a un animal o a una cosa. ¿El qué le puede pertenecer a un animal? Una cola, una jaula, la comida, una casita, su agüita, el agua que toma el perrito, el perro, su ropa, si le compra ropa. Si hablamos de cosas, usted dice, la página, puede decir solo una página, aunque tiene más, pero la página de mi cuaderno, yo tengo un cuaderno aquí, ve mi cuaderno, es que no se puede ver por el fondo, pero mi cuaderno es hielo, aquí lo ven, creo, all right, y su página es blanca, menos que lo van a ver. All right, entonces si solo mi cuaderno tuviera una página, yo le dijera, its page is white, porque la página del cuaderno es blanca. All right, aunque ese cuaderno sea mío, pero yo no estoy hablando de mí ahorita, estoy hablando de las páginas del cuaderno. Si usted tiene un mouse, aquí está mi mouse, ¿verdad? Entonces yo le digo, its mouse is super nice, porque hay unos mouse que no funcionan, ¿verdad? Entonces yo digo, its mouse is super nice. ¿De quién es el mouse? De mi computadora, de mi laptop, porque este es el de mi otra computadora. Este es uno de la laptop y este es del escritorio. Pero yo me refiero a este mouse de la laptop. All right, its mouse is nice. ¿De quién, a quién le pertenece? A la laptop, no a la de escritorio. ¿Ya? Ahora, me puede pertenecer a mí la laptop, pero yo digo, my laptop is nice, por decir algo, ¿verdad? Pero si yo hago referencia
es como que un objeto le pertenece a otro objeto. ¿Sí me entiende? Como los accesorios de un objeto. Ajá, si lo puede ver así, los así podría ser, sí. O los accesorios de una mascota, ¿verdad? Usted dice, la casa, le compré una casa a mi perro. Y después dice, la casa, su casa es bien chiva. ¿De quién? No la suya, no la mía, del perrito. ¿Verdad? ¿Sí me entiende? Entonces, es un objeto que le pertenece a otro objeto o animal, no a una persona. ¿Ya? Es un poquito así como, ah, ahora, para que estén más tranquilos y tranquilas, casi no lo usamos. All right. Entonces, eso como que no te sigo. Ay, gracias a Dios. Yo sé, Rosa. All right, veamos. No se preocupe, eso es cuestión de tiempo. Poco a poco lo va a ir asimilando mejor. Vamos a ver lo siguiente. Espero que esto, igual esto es parte de la plataforma, espero que no les vaya así como crear más confusión. All right, tenemos dos cosas. A ver, tenemos possessive adjectives, que son los que hemos visto. All right, pero también tenemos otros posesivos que se llaman possessive pronouns. Okay. Muy parecidos, pero su uso y la posición de los possessive pronouns dentro de mi oración es diferente. Y necesito que ahorita, si quieren, nada más vean, yo les mando igual la, esta PowerPoint al grupo por si la necesitan. A ver, eso es lo que ya vimos. All right. Personal pronouns, que son los sujetos, I, you, we, they, he, she, it. Ahí no hay problema. Los possessive adjectives, que son los que vimos la vez pasada y hemos vuelto a ver ahora. My, your, our, their, his, her, and its. Yo sé que ahorita está, les cae mal el its, pero ya lo van a superar, all right? Luego tenemos, ahora, cuando yo ocupo el possessive adjective, y ahí va la clave, yo digo my cell phone, ¿sí? Si esto fuera suyo, yo digo your crayon. Si esto fuera de ella, yo digo her eyeliner. Si esto fuera nuestro, yo digo our class, ¿cierto? Digo el possessive adjective más lo que yo poseo, o lo que usted posee, lo que nosotros tenemos, lo que nos pertenece a nosotros, ¿ok? El possessive adjective más eso que tengo, all right? Ahora, por ejemplo, my doll is beautiful. ¿De quién es la doll? Mía. This is my doll. Your cat, si usted tiene un gato y le digo, ay, su gato, Tania, mire qué bonito. Digamos que Tania pasó un gato por ahí. All right, veo la blusa o camisa de alguien, de alguna de las compañeras, digo, hey, her shirt is nice. O veo ahí a Walter o a Ovidio con una corbata y digo, his tie is expensive. All right, our book is interesting. Its cage, su jaula del pájaro. All right, its cage is big. Hay unas jaulas grandes, ¿verdad? All right. Y luego decimos, my name is Jessica. Todo eso, si usted se fija, está my y lo que posee. Doll, cat, shirt, tie, book, cage y name. ¿Sí? Esos son los que hemos visto hasta ahorita. Pero luego tenemos los possessive pronouns. Y cada possessive adjective tiene su possessive pronoun. Y este se lee así, my, mine, your, yours, our, ours, their, theirs, his, his, ese queda igual, y her, hers, ¿ok? Ahora, cambian, la mayoría cambian con una S, solo mine y his, cambian diferente. My se convierte en mine, mine, y his queda igual, pero su uso es diferente, igual que los demás que están ahí. All right. Vamos a ver entonces cómo los usamos. Miren la primera. Dice, this is our TV. Esa es lo que ya hemos visto. Esta es nuestra tele. Pero luego abajo dice, it's ours. Ya no hago referencia al ¿qué? Sino que solo le digo, es nuestra. All right. ¿Nuestra qué? Tele. Yes. Ya no lleva el qué, poseo. Mire esa. This is my balloon, el globito. Y yo digo, es mío. Entonces, una cosa es decir mí y el otro es mío. Es en español así sería. A ver, para no confundirlos. Mí es este.
Mío sería este. Su o tú. Suyo o tuyo. Nuestro. Nuestro y nuestro. Nuestra clase y este es nuestro. Es lo mismo en español. Their, theirs, all right. Su, de ello, y esto es suyo, de ellos. All right, his, de él, su lapicero, esto es suyo, pero de él, his. All right, luego tenemos her, su lapicero de ella, y esto es suyo, de ella. All right, acuérdense que en inglés tenemos, esas sí son diferentes entre género. His es para él, todo lo que tiene que ver con él. Y her es para todo lo que tiene que ver con ella, igual que hers. A ver, vamos a ver otro. Miren estos. La primera dice, this is our notebook. All right. Y la segunda dice, this is ours. Ya no hago mención de qué es nuestro. Solo digo, es nuestro. Yes. They. Y yo puedo preguntar, whose computer is this? ¿De quién es esta computadora? Y yo le digo, this is their computer, es de ellos. O digo, esta computadora es de ellos. Es de ellos, literal. Y la otra es, this is theirs. Es suya, de ellos. All right, el theirs. Ok. Vamos a ver. Oye, antes de los ejercicios, no sé si me están viendo y están diciendo, Dios mío, y si está hablando en chino la teacher. All right, o estamos así como siguiéndome bien y entienden que estoy hablando en English. Entiendo que ese su de ellos y todo eso tiene que ser como algo que está presente, ¿no? O sea, para poderle decir y omitir la computadora, uh-huh. Me imagino que es porque está presente y sí, puede decir su. Sí, de excelente, okay. Rosa, súper bien. Sí, porque yo le digo, this is mine. Y no le enseño nada y usted me dice, y la teacher de plano, que hoy sí que a ver en qué anda, ¿verdad? Porque ni me está enseñando nada y que es suyo, teacher. Ah, chiste, esto es mío. All right, mío. Ya no digo mi celular, digo esto es mío, pero usted lo está viendo y entendió de lo que estoy hablando. Pero si yo solo me quedo y le digo, ah, fíjese que esto es mío. ¿El qué, teacher? Ah, ¿cómo se llama este voladito? Ni sé. El pestañón lo tenía en la mano. This is mine. Esto es mío. Yes. All right. Muy bien, Rosa. Es cuando algo está presente y es obvio que lo estamos viendo. Usted me invita por decirme, por decir algo. Usted me invita a la casa de, digamos, de ustedes. Y viven dos personas ahí. Usted me dice, teacher, this is ours. Y me muestra la casa porque es de ustedes. Yo digo, ah, nice house. Pero si de repente me dice, teacher, this is ours, pero ¿y de qué me habla? No sé de qué me está hablando. Entonces, ocupo los possessive pronouns cuando ya hemos hecho referencia a esa cosa o a eso, ese alguien. All right. Okay, yes. Muy bien, Rosa. Anybody else with another question? Yes, Walter. Solo en una diapositiva anterior había una nota que decía no usar, estaba en rojo. Sí. Quería anotarla, pero. Ahorita se las pongo, igual se las puedo mandar. Era esto, y eso es lo que estaba diciendo ahorita la compañera, esto. Dice, don't forget, no se olvide, do not use nouns with possessive pronouns. No vamos a usar el no, los nombres de las cosas que poseemos con los possessive pronouns. Yo no puedo decir, this is mine notebook. Yo no puedo hacer eso. Yo digo, this is mine. Y ya. All right. Con el otro sí, digo, this is my notebook. All right. Voy a poner esos dos ejemplos. ¿Puedo escribir ahorita en la pizarra? Yes, no. Okay, yo espero, Rosa. No se preocupen, ¿no? Eso es bueno que las tengan encendidas las cámaras porque sé que están ahí copiando. Listo.
Lista, excelente. All right, dejo de compartir aquí. Entonces, miren esos dos ejemplos. Los voy a poner aquí. A ver, uy, esto. I need to erase everything. All right, okay. Yo voy a decir. Uy, no quiere. This is my book. ¿Qué poseo yo? El libro. Ajá, un libro. Y yo le digo, this is mine. Ya no le digo el que poseo, porque ya estábamos hablando referente a un libro anteriormente. This is mine. Yo no puedo. Esto no lo puede hacer. Esto no lo haga nunca. This is mine book. Jamás de los jamases haga eso. Lo voy a poner triple aquí, ¿ve? No puede hacer eso nunca. All right. Como tampoco puede decir esto. This. A ver. Ah, this is. No, creo que solo eso no puede hacer. This is my book. Digámoslo así. Digamos que eso es lo que no puede hacer. This is my book. Está perfecta la oración. Este es mi libro. Y la otra es, esto es mío. O este es mío. ¿El qué? El libro. Ya, lo que yo no puedo hacer es poner mine con book. Ellos no se van teacher, bien. Entonces, si yo pregunto, ¿de quién es esta botella? Allí es donde pueden responder, this is la segunda, ¿verdad? Sí, yo le digo, this is mine. Es mía, ¿verdad? Porque okay. Yo la veo y digo, mi botella. O simplemente cuando, muy buena referencia, Iris. Cuando usted dice, hey, ¿de quién es esta botella? Yo le digo, mine. Ni a ni le digo, this is mine. Solo le digo, mía, antes que se la lleve a alguien más. All right. O le digo, usted me pregunta, teacher, ¿de quién es este celular? Y está bien bonito. Pero, ¿verdad? Uno dice, vaya, pues. Y le digo, it's hers. Y le señalo a quién, de ella. All right, es de ella. ¿De quién? De Tania. It's hers. Y usted va y le dice, Tania, this is yours. Gracias, Iris, le va a decir Tania, ¿verdad? Porque me costó millones. All right, yes. Ok. O hay un carro parqueado, mal parqueado, y le digo, ¿de quién es el carro? Me dice, it's his. ¿De quién? Del muchacho que entró por ahí, ve. All right. Teacher. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe de usar esa? Mine. Ahí la última. Porque está combinando el pronombre posesivo, el object pronoun, con el book. Es como que usted en español diga, esto es mío libro. Ah. Usted en español no va a decir, esto es mío libro. Usted dice, este es mi libro o es mío nada más. All right. Exacto. Ya. Very good, María Julia. Muy bien. Así de divertido nos oyéramos si dijéramos, this is my book, esto es mío libro. You don't do that. Ok, yes. Nos pasaron el cumazo. ¿El qué? El cumazo. Ah, all right, ok. A ver, dejo de compartir. Para que se relajen y terminemos con esto. Igual mañana vamos a seguir un poquito con eso. De hecho, hoy quiero, les voy a presentar una otra presentación, valga la redundancia, sobre estaciones y clima para relajar y solo veamos vocabulario, lo que falta de clase. Y mañana vuelvo a entrar con un ejercicio con possessive adjectives y possessive pronouns. All right? Para que usted vaya viendo la diferencia. Y mañana nos toca ver otro tema importantísimo. Todos los temas son importantísimos. Pero empezamos con el presente continuo. Con ese famoso ING, ¿verdad? Cuando se dice yo estoy bañando, se está bañando, está limpiando, está cenando, está viéndote, comiendo. Todo ese endo, ando para nosotros empezamos a ver mañana. Entonces, si pensaba decir, mañana me le escapo a la teacher, no. Nope. All right, acuérdese que solo hay tres clases más. Ya no se puede escapar nunca más. Ya no me va a ver después, así que no me preocupe.
Solo tres le faltan conmigo. Sufra estos tres días. All right. Pida que el otro nivel lo de usted también. All right, Rosa. Very good. I'll try. Okay. Entonces, vamos a ver esto ahorita. Permítame aquí. Ay, no puedo. ¿Nos va a mandar este también? Sí. Sí, sí. Este se la puede mandar las dos. Vale. Right. Y de hecho, la idea, chicos y chicas, voy a dejar de compartir, es que yo le mando la presentación y no le dé delete, ¿verdad? No la borre de una vez, véala, estudiela, entiéndala, ¿verdad? No es así como, ah, esto me toma espacio, teacher. No, yo la foto, selfie, quiero, nada. All right? No. Ok, veamos esto entonces. Weather and season. Cuando decimos weather, es clima. All right? And season son estaciones del año. Esta es la pregunta que vamos a, con la que vamos a trabajar. How is the weather today? ¿Cómo es el clima hoy? Aquí en El Salvador siempre está sunny, pero bueno. How's the weather today? Sunny. No decimos sunny, ¿verdad? Es sunny. Rainy. Cloudy. Stormy. Uy, mire, es diferente a la rainy. Rainy solo es la lluvia. Stormy es cuando cae de todo. All right, here we have windy. En la mañana por acá estaba bien windy. Snowy. Esa no la tenemos nosotros. All right, okay. So, how's the weather today? Usted me dice, ah, teacher, today is sunny. Or today is cloudy. It is stormy. It is windy. It is rainy. Yes, esos son los tipos de clima que tenemos. Cuando hablamos de cloudy, podemos hablar, digamos, lo vamos a dividir en tres. It's clear, cuando está hacia el cielo, que uno dice, mira el cielo, ni una nube tiene, está bien clarito. That's it's clear. Cuando está cloudy, hay como mucha nube, hay nube. Pero cuando está overcast, así como la última, es que usted dice, Dios mío, el sol no va a salir nunca más. All right, it's super cloudy. Yes? All right, esas se las voy a mandar, no se preocupen. Cuando está rainy, tenemos esta. Light rain, que uno dice está pringa. Heavy rain, pues está lloviendo fuerte, pero downpour es como que se vino todo a la tormenta, ¿verdad? Downpour. All right, por lo general decimos rain or heavy rain. Cuando usted viaje y se vaya para allá donde hace mucho frío, va a decir heavy snow y hay como mucha nieve. Es nevando fuerte, light snow es una nieve poca, blizzard es cuando hasta cierran las escuelas y los centros comerciales y nadie puede sacar los carros. Y hail es el granizo, ¿ok? Foggy, cuando decimos foggy es cuando está con neblina, ¿all right? Fog es neblina y smog es por toda la contaminación que hemos hecho en la, a lo largo de la vida. All right, smog. Okay. Stormy, tenemos thunderstorm. All right, thunderstorm que es con relámpagos. Y sandstorm, esa nos tenemos acá, pero a veces dicen que nos afectan las tormentas de arena. All right, sandstorm. Okay. All right. Cuando tenemos windy, breeze es así una brisa nice. Gale es ya un viento ya más fuerte. Hurricane, typhoon or cyclone ya es como un huracán. Y tornado is a tornado. All right. A veces decimos it's very hot. Today is very hot, así, o puedes decir, estas son expresiones, I'm boiling, I'm baking, I'm roasting. Si usted se vaya por la Unión, ¿nadie de aquí es de la Unión? ¿No? ¿Sí? All right, entonces usted dice, I'm baking, dice, all right, no es que usted esté horneando de verdad, sino que se está horneando el calor. All right, yes, por lo general solo decimos very hot. Sí, está como, ups, uy. Tenemos warm y tenemos cool. Warm es como tibio y cool es como frío o fresco. Cold, usted dice, I'm freezing.
Like ice, como un cubito de hielo. I'm a popsicle, ya se convirtió en paleta. All right, yes. Luego tenemos expresiones como it's raining cats and dogs, así como nosotros decimos está lloviendo, no sé. ¿Cómo decimos cuando está lloviendo mucho? Que traer sapos. Ajá. In English we say it's raining cats and dogs, perros y gatos. Ok. A ver. Ya, eso lo vamos a ver. Igual yo se las mando y traten de contestar. How's the weather today? Cuando usted la conteste, mire cómo está el clima. Cuando la está contestando, está con, está sunny, está cloudy, está windy, ¿cómo está? What is your favorite weather? ¿Cuál es su clima favorito? My favorite weather is, I don't know, hot, cold, cool, warm. All right. All right, luego tenemos seasons. Y esto para terminar. How many seasons are there? Esas son las estaciones del año. We have 4. Spring, summer, fall, or autumn. Al otoño le podemos decir fall o le podemos decir autumn y es lo mismo. Okay. Luego tenemos winter, que sería el invierno. Spring, summer, fall, or winter. All right. So here we have, mire, solo quiero ver aquí. Esta la podemos ver mañana igual. Igual yo se las voy a mandar. Ok. Yeah. Entonces, lo importante ahorita es estas. The spring, summer, fall, autumn, and winter. All right. No sé si tienen preguntas con el vocabulario de ahorita. Tenemos que volverlo a repasar. Sí, sí, definitivamente, igual que todo, ¿verdad? All right, les voy a mandar 2 presentaciones ya, casi que terminando, porque si no me ocupo en otras clases y de verdad que ya no puedo. Entonces, vamos a, les voy a mandar la de los possessive pronouns y de los, de estas estaciones y del clima. Voy a intentar mandarles un ejercicio en línea, que nada más es para que usted practique la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronouns. Pero lo que es importante que usted haga es la plataforma, lo demás es extra, para que usted pueda nada más como seguir practicando las cosas, ¿ok? Voy a tomar la asistencia para dejarles ir. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Imperatriz Moss Vides. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Edma Azalia Peña de Platero, perdón. Presente. Ya le cambié apellido. Giovanni Alexander Lara Rivera. Presente. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Iris Regina Hernández de Cardona. Presente. Iris Rosario Benítez de Hernández. Presente. Thank you. Juan Rafael Esquina Aguilar. All right. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Thank you, Juan. Ay, ¿por quién dije el último? Perdón, se me olvidó. ¡Ah! María Julia dije. Creo que dijo... Reina Edith, creo que dijo. Ah, Reina Edith Ramírez de González, ok. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Es present. Thank you. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés.
And Wendy Leticia Hernández de Enriquez. All right, very good, guys. Okay, los dejo. Les voy a mandar ya, antes de iniciar la otra clase, las presentaciones para que puedan estudiar. All right, thank you, Juan. Sí, thank you. All right, I'll see you tomorrow, guys. Trate de no faltar. Ya solo nos quedan 3 días y tenemos que ver presente continuo. Avance con viendo los videos para que mañana que estemos hablando del presente continuo ya tenga una idea o ya haya refrescado eso. All right? Bye, guys. Good now. Good. Bye-bye. Bye. Bye now. Bye.